minutos. Yo, el planteamiento que he hecho es intentar encontrar uno o dos ejemplos de lo que es justicia terapéutica o antiterapéutica desde el punto de vista de la ley, desde pun el punto de vista del procedimiento y desde el punto de vista del rol que tenemos, eh, tenemos nosotros. Desde el punto de vista de la ley, del derecho sustantivo eh, formal que tenemos. Eh, fijaros, un, una norma muy terapéutica, a mi entender o que ha sido muy importante que el Código Civil de Cataluña recoja, es la que establece la obligatoriedad, o donde recoge ya con mucha claridad que la determinación del lugar de residencia de los hijos tienen que decidirla entre el padre y la madre. Vosotros podéis decir, bueno, pero esto, ¿acaso no era así? ¿Acaso no todos, cuando, aun que estemos separados, ¿acaso no sabemos que una decisión tan importante, que es donde vive nuestro hijo, tiene que ser tomada por los dos. Bueno, pues aunque eso fuera así, el hecho de que la norma lo introdujera con claridad y expresamente ha tenido un efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque ha dejado claro ante cualquiera, ante nosotros, los profesionales del derecho, ante las personas que tienen hijos y, sobre todo, ha tenido que ver con el bienestar de estos niños y niñas, que una decisión de esa trascendencia la tienen que tomar los dos, aunque estén en un proceso de separación, aunque estén divorciados. ¿Quiere decir que no tenemos problemas, que no tenemos incumplimientos, que no tenemos niños que son trasladados al extranjero? No. Pero yo entiendo que esa mención expresa de la norma a un problema como el que teníamos ha permitido aprender, ha permitido a considerar un elemento tan importante para un niño que es dónde vive y quién decide sobre su existencia. Ese sería un primer ejemplo sobre un efecto terapéutico de una norma. Otro ejemplo sería algo que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es el derecho del niño o niña adoptada a conocer que es adoptado y a conocer sus propios orígenes. Eh, la última reforma del Código Civil de Cataluña introdujo la obligación de los padres de, eh, de decirle al niño cuál es su origen, salvo excepcionales circunstancias. Y algunos podemos decir, pues qué tontería y para qué lo dice. Total, ¿cómo vamos a controlar? esa información, cómo vamos a sancionar al que, no, al que no lo diga. Pero es que la finalidad de la norma tiene también ese efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque lo que está considerando como esencial es el bienestar de esa persona que ha sido adoptada. Y es forma parte de su bienestar, de su entereza psicológica, saber quién es, saber quién es, quién soy yo, quién soy yo. Sin perjuicio en absoluto de quiénes son mis padres adoptivos y de los vínculos y, los, y, y de la relación jurídica que tenemos. Pero yo tengo derecho a saber quién soy yo. Y que la ley recoja esa obligación para los padres y ese derecho para el niño cuando llegue a ser un adulto, tiene también un efecto terapéutico. Hasta aquí dos ejemplos de cuándo una norma puede ser terapéutica. En cuanto al procedimiento, bueno, ya sabéis que una de mis fijaciones es el tema de la exploración de los menores. Hemos trabajado ampliamente aquí con Mila. Eh, tenemos por aquí también una de nuestras becarias que nos ayudó en el, todo el, el proyecto de establecer esa guía práctica de recomendaciones para una buena exploración judicial. Estamos hablando de la exploración civil ¿eh? de menores, cuando los padres eh, van a separarse y eh, tenemos a un, a un niño o una niña que tiene que vamos a decidir sobre su futuro. ¿Cómo debe hacerse esa exploración? El legislador del año 2005 introdujo un poco un cómo se tiene que hacer. Dijo que debería hacerse en condiciones adecuadas para salvaguardar sus intereses y sin interferencia de terceras personas y excepcionalmente con la asistencia de un especialista. Y no dijo nada más. ¿Y cuál es la realidad hoy en día? Pues la realidad de hoy en día es que pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo muchos para que las exploraciones de los menores se hagan de forma reservada, no se hagan el mismo día del juicio de las medidas, que no se hagan nunca en la sala, todavía en los tribunales de hoy, en nuestros juzgados, siguen habiendo prácticas de explorar al niño, quizá no ya con los letrados, pero sí el mismo día, obligándoles a esperar y a vivir esa situación de maltrato directo que es la espera junto con los dos entornos familiares al juicio. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando ya hemos dado formación, cuando ya hemos hecho manuales de buenas prácticas, y además os tengo que confesar que sigo yendo a la escuela judicial a dar clases a nuestros niños y niñas jueces, que digo yo, y yo ya he llegado, honestamente, ya se me han acabado las estrategias, las prevenciones, los, las, eh, los fundamentos psicológicos, yo ya he llegado a la amenaza. Yo ya les amenazo Yo digo, mirad, como me entere que alguno de vosotros explora en la sala de vistas, el mismo día del juicio a las medidas provisionales os voy a mandar una maldición gitana que a vosotras, juezas, os va, se os vais a llenar de, de celulitis en cada una de las piernas y a vosotros, jueces, se os va a caer todo el pelo de golpe. Pues ni por esas, ni con maldiciones gitanas. ¿A dónde me llevo? A que en ocasiones es necesario que sea la ley. La que introduzca una manera concreta de actuar para evitar que el comportamiento no se ajuste al bienestar del menor. Por eso, ¿cuál es mi siguiente fase? Ahora yo ya paso, ya de alguna manera, de más recomendaciones y le pido al legislador, que no sé dónde está, que lo introduzca literalmente en la norma. Las exploraciones no se realizarán el mismo día de la vista, el mismo día de la comparecencia y bajo ningún concepto en la misma sala de juzgar. Y ya está. ¿Por qué? Porque del otro camino nos ha llevado a un maltrato hacia el, hacia el menor. Y eso es lo que es nuestro primer interés, protegerla antes de todas las, las cosas. Otro supuesto de cómo los procedimientos pueden tener un efecto terapéutico o antiterapéutico. Eh, me acuerdo de mis tiempos de, de juez de lo penal, que no me acuerdo, la verdad, no recuerdo el delito en concreto, era, oh, no me acuerdo si era un lanzamiento de bienes o una malversación, pero lo que único que recuerdo es que la acusada, ya entonces, era una señora como podemos ser cualquiera de nosotras, una, una señora normal, digámoslo así. Eh, que había habido un problema con alguna administración de una pequeña empresa, de unas fincas, no recuerdo. La cuestión es que aquella señora estaba acusada por uno o dos delitos y la pena que le pedían eran de tres años. No había acusación particular, solo teníamos acusación pública. Bueno, ahí que nos metimos en el juicio, eh, en el juicio oral. Aquella señora, de verdad que yo la recuerdo, venía acompañada de su esposo. Eh, estaba, eh, realmente Yo llegué a pensar que teníamos que interrumpir la vista porque estaba que no se, no, que no se tenía. Obviamente cuando llegó el juzgado de, de lo penal ya llevábamos entre la demora que habíamos tenido nosotros y la demora de la investigación unos cuatro o cinco años. Eh, finalmente se practicaron las pruebas que propuso el Ministerio Fiscal y las que propuso la Defensa y aquello ya se vio enseguida que aquello no, no quedó en nada. El Ministerio Fiscal, cuando llegó el momento de eh, aquellos sus conclusiones, eh, su, la, cuál era su eh, calificación, mantuvo la provisional y las elevó a definitivas, de manera que mantuvo la acusación, porque la ley penal le pone un, un camino muy estricto al fiscal para retirar la acusación. Le pone muy difícil al fiscal la retirada, la mantuvo, pero en el informe que hizo. Bueno, pues ya se veía la poca fe que el propio fiscal tenía en su acusación. Pues en aquel momento yo dicté sentencia de viva voz, de viva voz absolutoria. Y el fiscal de viva voz también dijo que no la iba a recurrir. De manera que la pudimos declarar firme. Podíamos haber hecho otra cosa, sí, yo podía haber puesto sentencia absolutoria en mi casa y el fiscal no recurrir. Pero aquel día fue indispensable para la situación de aquella persona que aquello quedara cerrado ya ahí en ese momento y se lo dijéramos mirándole a la cara diciendo, mire, señora, no ha quedado probado nada, nada de lo que se ha dicho, el comportamiento que ha quedado revelado no es delictivo, por tanto, ningún castigo puede imponerse a usted. Pues el hecho de utilizar una posibilidad del procedimiento tuvo un efecto terapéutico. Aquella señora se abrazó a su marido llorando y aquello fue bueno para ello. Y a nosotras, al juez y a la fiscal. No nos había costado nada, no nos había costado nada hacerlo y estábamos cumpliendo la ley. Por eso creo que a veces es cuestión de que tomemos conciencia, conciencia de las posibilidades que nos da la norma y de cómo nuestros actos van a tener una influencia y un impacto psicológico en, en los demás. Y ya, por último, ya entro en lo que es en el rol de cada, de cada uno de, de nosotros como agentes terapéuticos. Y ahí estamos todos. Lo que he dicho al principio, no voy a hablar de, de los jueces y podría hablar mucho y muy muy extenso. Pero les voy a contar algo que para mí ha sido importante. Y es que cuando yo llegué al decanato. Uno de los temas que más me preocupaban era el tema de los lanzamientos por los eh, desahucios y por las ejecuciones hipotecarias que teníamos. Estábamos teniendo, bueno, eh, muchísimas ¿no? eh, ejecuciones y a mí me preocupaba cómo se hacían los lanzamientos. Como, ya saben ustedes cómo va eh, pues el, el gestor y el auxilio o el tramitador y el auxilio a ejecutar esa decisión judicial de usted fuera de su casa. ¿Qué es eso? Un lanzamiento, ¿no? Porque los jueces ordenamos muchas veces los lanzamientos, pero no hemos ido nunca ninguno. Yo no había ido nunca ninguno. Los secretarios judiciales sí que han ido mucho, pero nosotros nunca. Y pensé que difícilmente se podían organizar las cosas de otra manera si no sabía físicamente cómo se hacían. Y así que, siendo yo recién decana, me apunté a una comisión de nuestro SAC civil a acompañarles durante una mañana a hacer lanzamientos. Claro, yo tenía un poco la esperanza. De que hay muchos lanzamientos donde la persona que ha de ser lanzada ya se ha ido previamente. De manera que el lanzamiento es sencillo porque bueno, tienes la dificultad del descerrajamiento, de ver cómo te encuentras el piso, de si quedan animales, lo que sea. Pero normalmente, o en un índice muy alto, las personas ya se han ido. Pues la primera en la frente. El primer lanzamiento que teníamos: ding dong, ding dong, señor dentro. Claro yo les dije no yo aquí voy como de tapadillo, ¿eh? yo no soy como, como, como nadie y os tengo que decir que en pocas ocasiones de mi vida he visto un funcionamiento tan ejemplar como el que tuvo aquel gestor y aquella, y aquel auxilio, porque pudiera hacer también de muchas maneras su trabajo. oiga mira usted esto es aquí, usted no tiene más remedio llamamos a la policía no sabéis con qué respeto. Trataron a aquel señor que, francamente, estaba muy enfadado. Ya sabía lo que íbamos. No sabéis con qué inteligencia. También enfocó el asunto. Pero, sobre todo, con qué humanidad. Con qué humanidad. Yo lo entiendo. Entiéndanos también a nosotros. Por supuesto, si necesita un poco más de tiempo, no nos faltaría. Nosotros nos esperamos. Revise, sobre todo, bien que no se esté dejando nada importante. Seguro que no está porque nos habían dicho que su madre, que es un poco mayor, hemos venido con servicios sociales. A mí me dieron una lección aquel día que, ¿sabéis cómo me sentí cuando salí de ahí yo? Orgullosa. Me sentí tremendamente orgullosa de la gente que trabajaba en el SAC civil. Oye, gestores y auxilios, ¿eh? No estoy hablando del presidente del Tribunal Supremo, no. De nuestros gestores, de nuestro auxilio. Y pensé que era esencial que ellos supieran que lo estaban haciendo francamente bien. Porque podían hacerlo de otra manera legalmente correcta. Pero ellos, personalmente, estaban tomando una opción y es tener en cuenta a la persona que tengo ahí detrás. Y yo creo que ese es el mensaje que todos hoy nos hemos de sacar de aquí. Todos, todos somos importantes en el contacto que tienen los demás con la justicia. Todos. Yo como juez, Carmen como abogado, Mila. Francisca como psicólogos. Nuestra gestora, que ya no sé dónde está, que había una gestora antes por aquí, que se hubiera ido, que es una pena. Secretaria, ahí estás, ahí te encuentro. Nuestra gestora, nuestros equipos técnicos, nuestros psicólogos, nuestros auxilios, todos son esenciales. Porque si empezamos a pensar que para mejorar la justicia, Hemos de pedir un cambio normativo, hemos de pedir más medios, eso está bien y lo tendremos que hacer. Y habremos de embarcarnos en proyectos apasionantes como es la mediación penal, como es el coordinador de parentalidad en muchas cosas, claro que lo haremos, pero no olvidemos que lo que produce el cambio, el gran cambio son las pequeñas cosas. El pequeño cambio de cada día y ese sí que está en nuestras manos. Los otros podemos contribuir y estamos obligados a participar en ese gran cambio, pero del de cada día Ahí estamos nosotros. Y además esto no solo tiene un efecto tremendamente importante en el ciudadano o la ciudadano que pasa por la justicia. No solo es bueno para que alguien le atienda y le sonría y le sea amable y le hable con cordialidad, le hable con respeto, le hable con, eh, con consideración. Y eso es importante. Y ese es uno de mis proyectos: conseguir una justicia más. Amable, más eficaz, más rápida, más garantista, lo que quiere. Pero esas son palabras tan grandes que yo me pierdo en el discurso. Yo solo pretendo una justicia más amable. ¿Y por qué es importante? Porque la amabilidad puede quedarnos en un discurso, bueno, pues un poco ñoño, si quieren ustedes, ¿no? Un poco como que quiere decir. No. La amabilidad quiere decir respetar la dignidad del otro, el respeto a la, a la situación del otro. El tratarle dignamente como persona, sea quien sea, sea el multirreincidente que es un pesado y que viene cada día, sea el letrado, sea el niño, sea la señora que le acaban de maltratar, cualquiera. Cualquier persona tiene el derecho de ser tratado y eso está en nuestras manos. Yo so, puedo tener un juez un poco cretino, pero yo, si estoy ahí de primer nivel, es importante porque esa persona me va a recordar a mí. Luego, mejor también se acuerda del juego un poco cretino, que puede ser. Pero sobre todo, recordará que yo le cedí una silla y que le dije, ¿quiere un vaso de agua? O le veo un poco mareado, ¿quiere sentarse? No nos cuesta nada, no cuesta dinero. Y además, tiene un segundo efecto increíble: y es que nosotros nos vamos a sentir mucho mejor. Nosotros, por nosotros, aparte de por ellos, por nosotros. Miren, saben cuál es una de, de nuestras grandes preocupaciones de todos, de todos y aquí estamos todos, que no nos reconozcan. No, es, es peor que te ignoren que no que te critiquen, porque cuando te critican, cuando te regañan, te están viendo, te dicen lo haces bien, lo haces mal. No hay cosa peor que te ignoren, que no se reconozca tu trabajo, tu trabajo, tu cometido. Y eso nos pasa a todos. A todos, hagamos lo que hagamos. Por eso, el primer paso es reconocernos a nosotros mismos. Yo soy auxilio y tengo un trabajo importantísimo en relación a los demás, porque estoy en contacto directo con el ciudadano. Porque cuando tengo un testigo ahí esperando, puedo ser yo el que le dice, mire, no se preocupe, yo no sé si esto va a tardar mucho o no, pero si el juez dice que no hace falta que entrar, yo le aviso. No cuesta nada, puedo hacerlo. Y ese testigo no se va a acordar del juez, se va a acordar de mí de mí que le traté con respeto y con consideración. Por eso yo les animo a que consigamos hacer una justicia más amable con nuestra pequeña aportación de cada día, porque los ciudadanos van a notar esa diferencia y porque nosotros nos vamos a considerar con nosotros mismos en la dignidad de nuestro trabajo de cada día. Por eso creo que también en este punto es importante. Esto es, para mí, la justicia terapéutica.